realizar un intercambio de experiencias académicas mediante la combinación de la teoría y la práctica de cada uno de los años de estudio es parte de los objetivos del desarrollo de la segunda jornada de integración realizada por los estudiantes de Trabajo Social de Ciudad Universitaria. Con la práctica pretendemos que las y los estudiantes puedan culminar su proceso formativo en trabajo de investigación, o más bien en la fase de investigación, de planificación, toda la parte de organización, capacitación, evaluación de programas, proyectos o políticas y el proceso mismo de la sistematización de la experiencia de lo que es la práctica. Es un proceso complejo pero muy enriquecedor porque les permite a las y los estudiantes vincularse con las comunidades, como los sectores más pobres, haciendo todo el análisis que corresponde de contexto sobre las necesidades que se viven en las comunidades para de manera participativa poder apoyar un proceso que pueda ser participativo en la solución de los problemas y en la construcción incluso de demandas hacia las instituciones que se requieren para poder resolver dichos problemas. Esta es una actividad que desarrollan los pasantes de la carrera de Trabajo Social que están por egresar como parte de un proceso de vinculación con la sociedad, implementando diversos proyectos que les permite ejercer la función de facilitadores comunitarios. Nosotros estamos haciendo nuestra práctica en los centros de alcance Alianza Joven USAID. Estos centros están en comunidades vulnerables a la violencia, como ser Flor del Campo, San Martín, Nueva Capital. Son comunidades donde uno no puede ingresar, pero gracias a Dios a nosotros se nos ha dado la apertura y nosotros hemos hecho una intervención profesional de trabajo social y nuestra experiencia pues es apoyando y facilitando esos procesos en esas comunidades para jóvenes, dándoles oportunidades a los jóvenes, a los niños, para que ellos puedan llegar a los centros de alcance y tengan alternativas para no incurrir en violencia. También estamos trabajando lo que es el tema de prevención de violencia en estas comunidades. Los resultados que hemos tenido ahorita, pues gracias a Dios, favorables, aceptación por parte de la comunidad, intervención en estas comunidades vulnerables y la aceptación de parte de las mismas personas que nosotros estamos atendiendo, como ser los niños, los jóvenes, facilitando procesos a los coordinadores que dirigen estos centros de alcance. Entonces los resultados los vemos ahorita reflejados en esta jornada de integración, lo que es compartir nuestras experiencias de todo el proceso y la intervención metodológica que hace el trabajador social. Estas jornadas se realizan 3 veces al año como parte de la evaluación de la asignatura de práctica académica terminal y en la actualidad estos universitarios desarrollan variados proyectos en 15 municipios del territorio nacional.